Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13. Presentan... ¡Cachureos! Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú. Y cualquier cosa que puede pasar, pues Cachureos va a comenzar. Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión. Somos investigadores y audaces periodistas. ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ese! ¡Bienvenidos a Cachureos, chiquillos! ¡Ay, ay! ¡Vamos, un pedacito! Llegó la hora de entrar al club. Estamos. Y atención, atención. Este día domingo hay que empezar con el tarro en la mano. ¿Quién tiene un tarro aquí? A ver. Mire, este ya es el tarro regalón de Cachureo. El Piojo y la Pulga. El Piojo y la Pulga también saben mover el tarro, maestro. ¡Éjale! ¡Saquen los tarros, pues, chiquillos! ¡A ver moviéndolo! ¡Eso, qué lindo! ¡Ese está pintadito, qué bonito! Tarro para la leche. Tarro para el azar, tarro para el ají, tarro para el maní. ¡Eso es el público ya! ¿Cómo está ese público? Tarro para la sal, tarro para los porotos, tarro para el café, tarro para las arvejas, tarro para las almejas. Tomemos cualquier tarro, ¿cómo lo voy a mover el tarro, a mover el tarro, a mover el tarro para adelante y para atrás. A mover el tarro, a mover el tarro. A mover el tarro para adelante y para atrás. Tarro para abajo, tarro para arriba, tarro para la izquierda, tarro a la derecha. Tarro para abajo, tarro para arriba, tarro para la izquierda, tarro a la derecha. Chiqui, 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 cha, chiqui, cha, chiqui, cha, chiqui, 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 cha, chiqui, 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 cha, chiqui, cha. ¡Eh, eh! ¿Cómo está moviendo el tarrito? ¡Toma, caballero! ¡Ahí tienes que hacerse! Eso, eso. Señora, no anda abriendo el tarro, güey. Tarro para los dulces. A ver, a ver, tarro cómo para aquí. La salsa. Tarro para la pintura. Tarro para la aceituna. A ver. Tarro para el jurel. Ey, ey. Tarro para la miel. Esto, tarro para la sardina. Tarro para Párate. La bebida. Tarro para las arvejas. Ajá. Tarro para las almejas. Tomemos cualquier tarro para bailar. A mover el tarro. A mover el tarro. A mover el tarro para adelante y para atrás. A mover el tarro. A mover el tarro. A mover el tarro para adelante y para atrás. ¡Atención! Tarro para abajo. Tarro para arriba. Tarro para la izquierda. Tarro a la derecha. Tarro para abajo. Tarro para arriba. Tarro para la izquierda. Tarro a la derecha. Chiqui, 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 cha. Chiqui, cha. Chiqui, cha. Chiqui, 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 cha. Chiqui, chiqui, cha, chiqui, cha, chiqui, cha, chiqui, 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 cha. ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Dame! ¡Ay, no! ¿Y qué es lo que hace de Cachureo? ¿Usted se aprendió el jingle del concurso? Más o menos. Venga para acá, venga para acá. Venga, esta niñita la voy a poner aquí al medio y ustedes le enseñan el jingle, ¿ah? Porque es hora de jingle en Cachureo. Póngase al medio y hace lo mismo que las modelos. ¡Maestro yo! ¡Póngale, Wendy! Concurso, concurso. En Cachureo es hora de concurso. Nuestros valientes concursantes son Víctor e Hilda. Ellos competirán con Alicia y Felipe. Se pueden ganar este espectacular televisor. O una linda máquina fotográfica. ¡Oh, oh, oh! ¡Suerte, muchachos! Ya se está moviendo los péndulos aquí en el puente terrible, donde la pareja naranja tiene que llevar la mayor cantidad de agua y ponerla ahí al frente, y la pareja verde está otro lado. Vamos a ir con ustedes primero, Felipe e Hilda. Atención, Alicia. Atención. Alicia. Dale, bueno, Alicia. Tiempo. Un minuto de tiempo. La señora. Está pasando bien la señora. ¡Ay, señora! ¡Ay! ¡Vamos, vamos!
milímetros. 29, Marcelo. 29. Sí. 29 la pareja naranja. Va, oye, Epidemia, no se vaya a resfriar usted en el agua, Epidemia. Miren las patitas. Aproveche lavarse, Epidemia. Aproveche lavarse, por favor. Ya, oiga, por favor. Ahí ya. Atención, les toca a ustedes, chiquillos. Jóvenes. Tienen que poner más de 29 para ganar. A partir de ahora, un minuto. Ya se comienza a mover eso, ahí estamos. ¡Harto movimiento! ¡Eso! ¡Ya, señora! ¡Ya, ya, señora Hilda! ¡Otra vez rápido, señora Hilda! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Víctor! ¡Mire que ha disparado Víctor! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Ahí que va a disparar! ¡Ya, solo Víctor! ¡Lo mismo, Víctor! ¡Ya, ahora, señora! ¡Ahora, ya! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya, Víctor pasó! ¡Ay, señora! ¡Ya, Víctor! ¡Bien! Casi llegando a los 40 segundos, señora. Pase, señora. Tírese, señora. Está perdiendo el tiempo, señora. Ahí. Mire, ahí se fue, ahí se fue. Vamos, Víctor. 10, 9, 8, 7. Pase, señora, pase, pase. Se fueron y los ganadores son Alicia y Felipe. Y se ganan ese premio. Este televisor, chiquillo, para ustedes, pues. Bueno, bueno, bueno. Está contento hoy día que es el día del niño, Ambrosito. ¿Qué mensaje le haría usted a los niños de la casa? ¿Que le mande una carta a usted? ¿Sí? ¿Le pueden escribir a Ambrosito? Después me dice a dónde, ¿ya? Oiga, ¿a usted le gustan los animales, Ambrosito? A ver, hágame un león. ¿Cómo estuve? A ese lápiz, hágame usted un león. Oye, el león fulero. Hágame un, a ver, hágame un perrito haciendo pipí. A ver, usted hace el lápiz un perrito haciendo pipí. Cuidado. Que mire, quedó todo cochino y límpese, pues. Bueno, bueno, yo le estoy diciendo esa cosa porque hoy día viene las mascotas especiales en el Día del Niño. Es el Día del Niño, qué lindo. Ay, me recuerdo cuando yo era una niña. Dios le guarde la buena memoria, señora gatita. Insolente. Yo considero que el mejor regalo para un niño es una mascota. Sí, los niños se merecen todo lo que les podamos dar. ¡Ay, sí! Así es que pongámosle empeño, muchachos, y ¿ya? Vamos a pegar un cartel. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya, vamos, vamos. Todos los precios al costo. ¿Cómo estamos ahí? No. Pues no, pues, Epidemia, ¿ah? No, hay que estar al revés, pues. Eso es al revés. Ahí sí. Ahí, ya. Sí, eso, pero más abajo, Epi, más abajo. Más abajo, todavía más. ¿Ahí? Ya, hacia la izquierda. Todos lados, se vea, todos lados. Ya, no le ponga tanto, señora Cata. Ahí, eso, píquelo ahí. Señora Cata, sí. A ver, sí, se ve de acá. Sí, liquidación de mascotas por el Día del Niño. De que te hablo la letra. Muchachos, viene nuestro primer cliente. ¡Hola, niño! ¿Vienes por la oferta? No, no, bueno, hombre. El dinero es una de las cosas que no me importa en mi corta vida. En mi corta vida. Se pasó el enano para pesado. Sí, pero no lo tratemos mal. No, es que es un cabro chico como todos nomás. Eso sí. Ay. Bueno, mis
Hijito, dime, ¿en qué te podemos atender? Lo que pasa es que mis papás están muy ocupados, así que yo vine a elegir mi mascota que ellos me van a regalar. ¡Uy, pero qué bien! Aquí puedes elegir la mascota que tú quieras. ¡Pasa nomás! Y yo, tener una mascota como todos los niños normales, no se preocupen de gastos. Yo corro con todo. Bueno, no nos hagamos problemas, pues. Antes que él elija nomás. Claro. Un día, mi papá y yo fuimos a la nieve. ¡Ahí está! ¡Te caché! Te apuesto que quiere un conejo blanco. No, con la plata que tiene, capaz que quiere un oso polar. Y como les decía, me contó un cuento muy bonito. Y se trataba de un yeti. Así que yo quiero tener un yeti. ¡Yo quiero tener un yeti! ¡Yo quiero tener un yeti! ¡Yo quiero un yeti! Señora Gatita, de... Y si no me lo consiguen, lo voy a acusar con mi papá. Pero señora Gatita, parece que nos metimos en un lío. ¡Nada de líos! Van a partir ustedes dos inmediatamente a buscar el yeti que quiere el niño. ¿Qué? ¡No, no, y mil veces no! ¡Qué nervios! ¡Ay, cómo le habrá ido al conejito con ese lado en la montaña! ¡Bien, pues, señora Gatita! ¡Mira, ahí viene! ¡Y, conejo, lo conseguiste! ¡No! ¡Lo di! Pero justo cuando lo iba a atrapar, me resbalé y me caí. ¿Qué vamos a hacer ahora, conejo? ¡Ahí viene el cabro chico! ¡Métete a la bodega, inventa algo! ¡Está mi yeti! ¡Yo quiero ver mi yeti! ¿Dónde me lo tienes? ¡Sí, gírate un poquito, niño, porque yo... Cálmate un poco, cabro chico. Sí, te lo estamos envolviendo. Se lo sabemos, tío. ¡El hombre de las nieves! ¡Yo soy el hombre de las nieves! ¡Eso no es un yeti! ¡Lo voy a acusar con mi papá! ¡Lo voy a acusar con mi papá! ¡Lo voy a acusar! Una talla, ¿no? ¿Cachai lo que es una talla? Tranquila nomás, vos, cabrón, sí, ¿cuál? Te lo tenemos, oye, que es bonito, espérate, ¿eh? ¡Uy, ahí viene! Es uno alto, grande, bien bonito. Sí, es igualito. El mismo que tú querés. El mismo, pero... Ahora viene. ¡Que entre el yeti! ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Es que yo le pedí a ellos que me trajeran un yeti y no me lo trajeron nada. Ah, pero no te preocupes, pues, hombre. Tú sabes que como es el día del niño, yo siempre te doy el gusto. Y tú traje un yeti, pues. Mándame el yeti. Espérate un poquito. Es una sorpresa que te tengo. Señora, ¿le gustó a usted? Mire cómo se ríe. ¿Le gustó las mascotas? Sí. ¿A usted le gusta la tele, ah? Sí, claro. ¿Le gustaría ser estrella de la tele un rato? Bueno, a lo mejor, como sabe, si de repente le toca. Bueno, vamos a ver. Ya, Chester, saca un numerito. Atención, atención, todo el mundo. El número 25.436. 25436. ¿Usted lo tiene? 25436, ¿está bien? Muy bien, reciba el dado, señorita, que le va a llegar a las manos. Hagan correr el dado donde está la niña. ¡Que corra! ¡Que corra el dado! ¡Ese! ¡Que vaya para allá! ¡Súbalo! ¡Eso! ¡Ya, señorita! ¡Tíralo fuerte para acá! ¡No! ¿Cuál fila elige? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda, dice no en la segunda, no. No quiero ganar un televisor. Tire ese dado para afuera. ¡Pobre señora! Y más encima el concurso es penca. A ver. ¡Oye, es un concurso malo! Aclaremos, ¿cómo es la cuestión? El
concurso penca, porque eso... ¿Cómo que penca? O sea, ordinario. ¿Dónde está la interacción? ¿Cómo que no? Yo, mire, ¿cómo que hago? De partida la gente tiene este papelito. Claro. Sale elegido. Pero un papel frío. No pasa nada. Bueno, ¿y qué quiere que le haga con una sopa y pilla pasada? Está loco. Mira, pues, la interacción, todo el público tiró el dado para allá. ¿Qué más quiere? No, no. ¿Y dónde estamos nosotros, los monos que colaboramos, que le hacemos el punto honor a este programa, que lo tiramos para arriba? Oiga, oiga. Tiene razón. Atención, público cagüinero, por favor. Oye, no deja de tener usted, razón. Usted, ¿usted, bueno, invente algo usted, po? Gracias, gracias, público. ¡Fidel de la municipalidad! ¡Vamos a ganar la municipalidad! ¡Para que saquen al que está pitutado ahí! ¿Qué pasa, Angualo? ¡Para que saquen al alcalde pitutado que está ahí! ¡Oye, no, no! ¡Deja a mi tío tranquilo! Oiga. Yo soy un gran artista, po. Marcelo, no me miré a huevo. Si usted no sabe ni bailar, va a ser un gran artista. Si yo no le invento la cuestión de amor el tarro, se muere de hambre. ¿Qué es lo que haría? Hazme una canción, me dicen toda una canción para mí. Que no, pues no y yo inventando. No, no. Y no se lo mandé así con nada. Mira, yo te voy a demostrar a ti. A ver, dejémoslo que hable, dejémoslo que hable. ¿Qué pasa? Chiquillos, calma, calma. Calma, público mío. Yo te voy a demostrar que soy un gran artista, músico, bailarín, cantante. ¿Bailarín, hijo? ¿Bailarín? 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 Por supuesto. A ver, baile algo, pues. Mira, cacha el mote. Maestro Joao, póngale bueno. Me convenció. Mira, y para algo folclórico chileno, póngale, maestro. Eso me gustó. Oiga, me cogió la vuelta. Como dice usted, eso sí que es penca, pues. Mire, yo le voy a salvar la situación. Yo, si usted quiere bailar, yo le voy a salvar. Señorita, por favor, usted, póngase aquí, señorita. Vamos, Karine. Mire, una canción que todo el mundo conoce, Congelado. Yo le toco el hombro, corre y queda congelado los brazos de Epidemia. ¡Atención! ¡Maestro Joao! No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido. ¡Corre, señorita! Y se llama Congelado. ¡Bien, Karine! ¡Bien! Ahora, eso sería demasiado fácil para usted. Ya, pues, ¿y? ¿Usted es bailarín? Claro, de más, pues soy bailarín. Señora, por favor, ¿quiere venir? Usted que quería ser estrella de la tele, venga, venga. Venga, señora, no me deje mal, por favor. Venga, señora. Venga, señora, por favor, no me deje mal. Ve, la señora aquí va a sacar la cara por todo. Venga, señora. Venga, 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 señora, sí. No se preocupe, señora, no se preocupe. Señora, ¿se quiere ganar una bicicleta, señora? ¿De qué color la quiere, señora? Azul no, blancas tenemos. Esa. Ya, bueno, señora, baila lo mismo y... No, 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 para la cuestión. No se vaya, señora. Oye, no podéis comparar, pues aquí no se puede trabajar así. Oiga, gracias, oiga. Señores camarógrafos. Oiga. Hasta la próxima. Venga. ¿Es bailarín o no es bailarín? Sí, soy bailarín. Entonces, pues. Pero ahí necesitáis un ballet completo. Oiga, por favor. Prepárese. Señora, ¿su nombre cuál es? Andrea. Pase la bicicleta para acá, señorita. Usted es la que está comiendo chicle, venga nomás. Y se casa, ya. Mire, señora, salga de ahí usted. Reforzada. Pruébela, señora, pruébela. Bueno, amortiguador tiene, ¿eh? Súbase, señor. Puede subirse. Pero mira, así aunque sea. Desenlace. Ya. ¿Está bien, señora? Bueno, esta bicicleta... ¿Podría ser suya? Usted haga el número de baile, yo le pongo el hombro Cori, se tira los brazos de la Epidemia y queda congela. Pero tiene que hacerlo bien, ¿ah? ¿Eh? ¡Atención, maestro! No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido. ¡Corra, señora! Y se llama Congelado. ¡Estoy! ¡Pero qué bochorno más grande, qué terrible! Uy, ¡se pasó la señora! ¿Se da cuenta que usted no sirve para nada? ¡El medio almuerzo que se pegó! ¡Cállese! ¡Mono de pacotilla! ¡Venga, señora! ¡Lo prometió deuda! Señora. ¡Ahí está! ¡Llévese la bicicleta, señora! ¡Ya! ¡Eso! ¡El grito, el grito, el grito!
pasa la señora? ¿Qué pasa? Otra vez, venga. Va. Oh, ah, ahora, miren quién viene aquí, congelado. ¿Se da cuenta? Oh, este hacer un programa... Mire, justo el día del niño me están haciendo pasar pura vergüenza. Pero pasamos piola, Rubio. ¿Cómo que pasamos piola si usted se pasa cayendo, diga? Faltaba yo. ¿Qué opinión tiene el público del Mursi? ¿Qué opinión tiene? Gracias. Señora, usted, un momento. Usted, señora, ¿qué diría del Mursi si la entrevistaran para Tele 13? Que un farsante. Usted, señora, ¿qué diría? Que es malo. No, malo no es, señora. Es simpático, pero no es malo. Gracias, Rubio. Me gusta tu estilo, ¿eh? Apoya. Bueno, Rubio, ¿qué quiere hacer? Apóyame. ¿Qué cosa? Apóyame. Yo lo apoyo. Para no quedar tan vacuno. Yo lo apoyo. ¿Y a qué quiere hacer? Canteo mi himno. ¿Cuál himno? Olé. Al que le hice a usted. Olé. ¡Vamos, maestro, yo! Todo el mundo hay que hacer para que lo cante con más ganas. Eso. Aquí. Vamos a ver. Con fuerza. ¿Hay que bajar algún gato de un árbol? ¿O necesitan subir al rating? Aquí estoy. Soy mejor que el Chino Ríos en deporte superior. He enseñado a Zamorano y también al matador. Vampiro más terrible que existió. Y por eso tengo sangre de vampiro y de terror. Y mueve. Que un rayo más duro que Superman. Su pulmón es como barba más modelo. Fuerte que un huracán. Anda. La nueva modelo de cachureos. Báile con ella. El mur, sí. Soy murciélago de clase. Báile. Eso, qué linda. Nobles. ¿Quién se atreve a discutir? Y mueve, el coro. Mursi. A las abuelitas, a los tíos, a los papás, a las mamitas, todo el mundo, feliz cumpleaños y día en Cachureo. Atención, porque si de concurso se trata, hay que decir solamente una palabra. ¡Acción, maestro! Antonio y Gema. Los chiquillos se pueden ganar. Atención, este mini componente. ¡Oh! Este personal estéreo. ¡Qué terrible! Muchas gracias, Chamito. Oiga, ¿dónde me encontró concursantes tan buenos, Chamito? ¿Acá en el canal? ¿Cuánta gente había para entrar a Cachureo? Muchas personas, no le puedo creer. ¿Y cuál cree usted que va a ganar?
los concursantes verdes o los naranjos. Usted no se mete en los naranjos, ¿cree usted que pueden ganar? Ah, vamos a ver, gracias Chamito, ¿eh? Muchas gracias. Con su gentil auspicio entonces vamos a las catapultas. Vamos a partir entonces con la pareja naranja. Atención, un minuto de tiempo. Si usted agarra más globo en el sartén, será la ganadora. Atención, atención. ¡Tiempo! ¡Vamos, Chelita! ¡Chelita, la señora! ¡Uno! Van 14 segundos. Bien, el público lleva la cuenta. Vamos a llegar a los 30 segundos. ¡Éjale! ¡5! ¡Siete! ¡Viene este público! ¡A mí me gusta! ¡Este público! ¡Quedan 20 segundos! ¡Se acabaron los globos! ¡Se acabaron los globos! ¡11! ¡Oiga, qué increíble! ¿Eh? ¡Venga, Gemita, en venga! Un tiempo máximo de un minuto en 43 segundos. ¡11 globos! Sí, entonces, ahora le toca a usted, caballo. ¿Usted cree que lo puede lograr? Sí, lo lograré. ¿Sí? Ya, listo. Ya, tenés cualquier ánimo, dale. ¡Atención! ¡Atención! A ver. ¡Dale, Sunino! ¡Uno! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡9! ¡10! ¡11! ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¿Para qué vamos a seguir? Aquí, el más alegre de los concursantes, se hizo ganador a ese premio que está ahí, caballero. Y usted también, señorita, ese es su premio. Miren la cámara, chiquillo. Eso. Se ganaron este mini componente, caro. Oiga, Pepito, el día el niño de Chile, yo supe que usted hizo un lindo reportaje. Cuénteme, ¿dónde fue? Mira, Marcelo, fuimos al Valle de la Luna a entrevistar a un niño formidable. Él es un guía turístico, fíjate, conoce todo el valle, la cordillera de la sal. Es un niño, 14 años, nuestro amigo Matías. Pero no me rompa el hombro, por favor. Porque tengo tanta fuerza. Dejámoslo, ahí está. Niño de Chile con el piojo. A mi hermano chico cuando mi mamá está trabajando. A veces voy a buscar el pan para la masandería en Dallas. Hago hartas cosas. Hola, me llamo Matías, tengo 11 años, vivo acá en San Pedro desde hace 7 años. A veces voy al Valle de la Luna con los turistas porque me gusta el turismo. Y entonces a la gente le gusta harto ir al Valle de la Luna. Y algunos amigos me piden que los acompañe porque ellos no conocen allá, para que les ayude allá. No se pierda, le vaya mostrando las cosas que hay y todo eso. Y así de esta manera, recorriendo este hermoso lugar de nuestro país como es el Valle de la Luna, conocí a Matías, este pequeño guía turístico que muestra a los visitantes la belleza sobrecogedora de este lugar único en el mundo, donde la ausencia de vida animal y vegetal lo asimila a un territorio lunar. Es decir, que estamos como en otro planeta. ¡Qué bien me siento! ¡Qué terrible! ¡Es algo sorprendente! ¡Me siento como un astronauta! ¿Por qué te gusta tanto el Valle de la Luna? Porque aquí vienen hartos turistas, me gusta jugar y a veces vengo de guía. A mí me gustaría venir aquí con mi pulguita de luna de miel. Oye, ¿y tú dónde vives, Matías? Yo vivo acá en San Pedro. O sea que podríamos decir que este es como el patio de tu casa. Sí. ¡Qué buena! ¡Medio patio que tení! ¿Qué es lo que más te gusta del norte? ¿Del norte? Sí.
Me gusta aquí San Pedro, es lo que más me gusta. Oye, ¿y te gusta gozar de este cielo cristalino, de este sol maravilloso, de este aire puro? Sí, me encanta. ¡Qué bueno! Aquí lo tienes todo, no te falta nada. No, y puedo salir solo también. ¿Y no es peligroso? No, para nada. Matías, ¿eres obediente con tus papás? Sí. Hola, mamá. Me dijeron que me encargaron un pastel donde el Cristóbal. Ya, llévate este que tengo acá. Mi mamá hace pasteles a veces y yo los salgo a vender. Se los vendo a los amigos, a varias personas. Matías es muy conocido y querido en el pueblo, sobre todo cuando vende los ricos pasteles que prepara su mamita. Matías, cuando hace de guía de turista, ¿qué cosas le cuentas a la gente, a los visitantes? Le cuento cómo se hacen las formaciones, las arenas, todo eso. ¿Le cuentas que esta es una reserva nacional? Sí. ¿Que tenemos que cuidarla porque es un santuario de la naturaleza? Sí. ¡Qué bonita tu labor como guía! Esta aventura ha sido realmente extraordinaria. Te lo agradezco mucho. Gracias. Pero todavía nos queda tiempo. ¿Por qué no seguimos paseando? Vamos a seguir paseando. Con Matías aprendimos que la naturaleza siempre nos sorprende. Como este valle que se transforma por el roce del viento con la corteza compuesta de minerales, arcilla y por supuesto de sal. De ahí su nombre, de Cordillera de la Sal. Desde la luna se despide el viejo astronauta junto a su amigo y copiloto Matías. Cambio fuera. Gracias, Matías. Muchas gracias a usted, Piojo. ¿Ah? Aproveche de meter la manita, Piojo, y saque un papel ahí, rápidamente. Páselo para acá. ¡Atención! Este ya. El número 25461. 25461. 25.461. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, revíselo, revíselo. ¿Está bien? ¿Está bien, don Gualo? ¡Sí, señor! ¡Tira el dado al niño! Vamos a ver si se lleva un premio. ¡Pasa el dado al niño! ¡Eso es! ¡Ay, señor! Ya tira, tírelo usted para arriba. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oígala! ¡Para arriba! ¡Chutéalo! ¡Arriba! ¡Tíralo! ¡No! ¿Cuál fila elige? ¿La primera, la tercera o la cuarta? ¿Cuál? La tercera. La tercera. La tercera. Dice no. No me gustaría ganar una bicicleta. Qué lástima. Pégale, pégale. Es su fuerza. Y para más remate, ¿sabe quién viene ahora? Lo único que falta. Lo único que falta. ¿Quién? ¡Chancho Man! Soy un Don Juan, soy el más fuerte, soy muy valiente, nadie me puede derrotar. Yo soy hermoso, yo soy grandioso, porque yo soy Chancho Man. Yo soy el rey, un gran varón, soy un poeta, un gran actor. De los cantantes, soy el mejor. Puedo cantar cualquier canción. Porque yo soy Chancho Man. Eres un burro desafinado. Eres un ruedo, un guacarón. Y te pareces
Chancho Man, soy Chan, Chan, Chancho Man. Soy Chancho Man. Chancho Man. Chancho Man, yo soy Chan, Chan, Chancho Man. Yo soy Chancho Man. Chancho Man. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¿Por qué se cayó, Piojo? ¿Por qué se cayó? Porque me resbalé por el terrible entusiasmo que tenía con la característica. A usted le hace falta tener mejor estado físico. A usted le hace falta la gimnasia musical, ¿eh? ¡Eso! Llegas el primero. Hay mucho movimiento para circular. También invita pronto a tus amigos. Atentos porque vamos a empezar. Y sacúdete las manos. Y sacúdete las manos. Y sacúdete las manos. Así. Mueve ahora las caderas. Mueve ahora las caderas. Mueve ahora las caderas. Así. Anda solo de puntillas. Anda solo de puntillas. Anda solo de puntillas. Anda solo de puntillas. Así. Sube y baja bien los hombros. Sube y baja bien los hombros. Sube y baja bien los hombros. Así. Señor Rapid, aquí al medio, por favor. En forma, pregúntale a tu abuelo si se siente bien. La música se anima, todos quieren bailar. Se para todo el mundo y se comienzan a mover. La música y el ritmo están genial. Comienza la gimnasia musical. Y sacúdete las manos. Y sacúdete las manos. Y sacúdete las manos. Así. Reparta lo que hace. Mueve ahora las caderas. Mueve ahora las caderas. Mueve ahora las caderas. Así. Anda solo de puntillas. Anda solo de puntillas. Anda solo de puntillas. Así. Sube y baja bien los hombros. Sube y baja bien los hombros. Sube y baja bien los hombros. Así. El grito, el grito, el grito, el grito. Saludos a Coronel, allá en la octava región. Cachureo dice, no a la droga, Robert. ¿Qué tiene ahí otro letrero? A ver, leamos los letreros. Cachureo se pida consuelo, Marjorie. Saludos, tío Coronel. A Coronel un saludo cariñoso. Bueno, por acá hay más letrero. Claro. Abajo el gato Juanito, mira Marcelito, ¡ah, qué bien! ¡Mira, mira, dice! ¡Marcelo, sácate la cabeza! ¡Oh, ya! ¡Esa no es! Ese chiste no es suyo, es repetido. ¿No sabes quién lo estoy diciendo? Sí. ¡Me está pasando tan re bien en ti el niño, bro! ¡Se pasó la fiesta en Cachureo! ¡Sí! ¡Se pasó! ¿Entonces anime usted? Bueno, ¡Ahí no va a pasar mal! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Claro. ¿Cómo que qué hacemos porque el Día del Niño? ¿A quiénes son los que lo pasan bien el Día del Niño? Tiene sobrino, claro. Vaya a buscarlo, vaya a buscar al suyo, vaya a buscar al vacuna también. ¿Qué? Y usted vaya a buscar a su sobrino, sobrino de la pulga, la ronchita. Claro, para que vengan a juntarse con los niños aquí en el Día del Niño. Ah, ¿ya llegaron ya? Ahí está, está. Ah, entonces no dice nada. ¡Adelante, sobrino! ¡Ya mi chanchita al tiro! Tranquila, Burgueta. Yo creo que el vacunita tiene para rato en el museo. Yo no sé qué le gusta tanto de ahí, oiga. ¿Sabes, Epidemia? Yo creo que tu sobrino va a ser un gran paleontólogo. A mí a veces él me preocupa, viejito. Sobre todo cuando se baña. Epidemia, por suerte que la raya no te acompañó. ¿Sí? Oh, ¿no es cierto? Sí. ¡Miau! ¿Dónde está? ¿Qué acontece? Toma jugo, para que pase, para que pase. ¿Juguito Vázquez? ¿Qué es? Lo que pasa es que se me perdió mi sobrino Filidor. Ah, fue con Evaristo a jugar a la pelota. Ah, entonces me calmo. Oye, pásame una naranjita esa que tenéis. ¡Deja eso ahí! ¡Ay, yo no quiero que los niños lleguen atrasados porque así no van a quedar debajo de la mesa! Chanchita, mi amor, ¿qué te parece si voy a encender la estufa para tenerlo todo temperado? Oye, qué friolento este piojo. No le pongáis tanto color, chiquito, ¿ah? No, si es por los niños, no ven que vienen de afuera. Entonces aquí este temperadito. ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Anda a encenderla! ¡Anda nomás! ¡Autorizado! ¡Qué buena idea esto de celebrar todos juntos! ¡Oh, no es cierto! Claro, y cada uno aportar con algo. ¡Eja! ¡Va marando, hijo la mosca! El próximo año yo organizo el Día del Niño, incluso me pongo con los regalos. ¡Déjale! ¡Es mi compadre, pues! ¡Mi amor! ¡Mi chanchita! ¡Mi tesoro, mi lucero! ¡Ya tengo lista la estufa! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Bueno, pesito, ya! ¡Ay, muchachos! ¡Muchachos! ¡Como hoy es un día tan especial! ¡Yo preparé un lindo regalo para todos! ¡Pero si dijimos sin regalos! ¡Solo la fiesta! ¡Claro, sí, ya sí! ¡Pero lo que pasa es que yo hice un taller de escultura y tallé una linda figurita en hielo! ¡La tengo allá adentro! ¡Voy a buscarla! ¡Vaya no va, mi amor! ¡Vaya! ¡Hola, niño! ¡Feliz día, niño! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a comer torta! ¡Espera, que todos estemos en la mesa! ¡Ah, es verdad! Esta fiesta tan linda. Sí, tiene razón, mi socio. Oye, ¿qué pasa con Evaristo y Filidor que no llegan? A ver, yo lo voy a llamar, que es mi socio. Pásenme esa cosa. ¿Cómo les fue en el partido, chiquillo? De eso quería hablar, pero lo que pasa es que perdimos. Oh. Bueno, niños, algunas veces se gana y otras veces se pierde. Sí, es que teníamos una apuesta y también la perdimos. ¡Oh, qué terrible! ¿Se dan cuenta? Por eso no hay que andar apostando en la vida, muchachos. Oigan, chiquillo, ¿y en qué consistía la apuesta? En que el equipo que perdiera invitaba al otro equipo a tomar once. Yeah. ¿Ah? ¡Así, cabrón! ¿De qué se ríe usted? Yo no
los sobrinos. Ah, está bien, ya la quería pillar. Estuvo entretenido los sobrinos, ¿ah? ¿Eh? ¿Usted tiene hermanitos más chicos? Sí, dos hermanitos. ¿Cómo se llaman? La Tamara y la Pía Catalina. ¿Tamara y? Pía Catalina. Pía Catalina. ¿Y sobrino no tiene todavía? No. Bueno, bueno. Saque un papelito, délo vuelta, vamos a ver quién tiene la posibilidad de concursar hoy día. Llama, quita. 22.343. Viejo loco, saca la música. Ahora sí. 22.343. Ahí sí, 22.343. 22.343. 2, 2, 3, 4, 3. A la una. Ahí arriba. Ahí arriba, está seguro. A ver. Suba, gato, usted que es gato, suba, suba. Uy, ¿cómo se y le vamos a tirar el dado entonces? ¿Está bien? 22.343. Ok, tira el dado, buen celado, con fuerza hacia arriba. Ya, tira usted para abajo, mi amigo. Fuerte el dado, con fuerza. ¡Ja! Ya, eso. ¡Ay! ¿Le salió? No. No, queda la primera y la cuarta línea. ¿Cuál elige para jugar? La primera y la cuarta. ¿Cuál fila elige? ¿La primera o la cuarta? La cuarta dice... ¡La cuarta! Dice no. No quiero perder un mini componente y se lo lleva. Se lo lleva, se lo lleva. Y atención, ahora hay que desconectarse. ¡Desconéctate, maestro! Lo hemos dicho como 10 veces. No, no, o sea, es una parte que me tiene llena. Ya, y ya. La otra que me hace... A mí ya me tiene lleno usted. Ya, pues, ya. También es cierto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? La que me tiene la, 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 la,
Es que me aprendí la tabla en 6. Para. A ver. Por fin. Yo tengo un problema terrible. Me echan de todos los colegios. No me he podido aprender la tabla. Aquí me la voy a aprender. Aquí. ¿Creí tú? ¿Usted cree? A ver, ¿cuánto es 6 por 6? Mejor vamos a la canción. Sí, te das cuenta. Oiga, las chicas Yeye están, hacen bien los ballets ahora. Creo que ha sido el mejor ballet que hemos tenido, ¿eh? Hoy día por lo menos, ¿eh? Si no, llamar a las viejas en alegar. Y nosotros ya. Bueno, chiquillas, vamos con el jingle, maestro show. Enfrentando a Héctor y Darío. Y ellos concursan por este videograbador. O por esta linda máquina fotográfica, pues. Bueno, atención, usted tiene que recibir los huevos y ponerlos en esa bandeja, señorita. Vamos a ver si ganan los hombres o si ganan las mujeres. Atención, a partir de ahora, un minuto. ¡Tiempo! Estamos mal ahí, ¿ah? Ahí, señora, ahí que... Eso, señora, ahí está perfecto, señora. ¡Ay, ay, ay! Van 13, 14 segundos. Ahí, no se mueva ahí, señora. 20 segundos. 24. Y llevamos solamente 4 huevos en las bandejas. 30 segundos. Parece que los hombres van a ganar. 35 segundos. Muy lenta, Leslie, muy lenta. Tiene que correr volando como el Mursi. 42 segundos. Y llevamos 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a llegar a los últimos 10. 9. 8. 7. Siempre cae un huevo de más. ¡Atención! La señora, aquí estoy bien. Dígame, epidemia, ¿cuántos huevos hay? Tiene exactamente la pareja naranja
10 huevos. 10 huevos, oiga, bastante, ¿ah? ¿Eh? Bastante excelente. Bastante, bastante. 10 huevos, son 10 huevos. Claro. Vamos a ver. Un minuto, los hombres. ¡Acción! Lentejas están los hombres, ¿ah? Vamos a llegar a los 15 segundos. Y solamente 3 huevos en la bandeja. 20 segundos. 4 huevos recién. ¡30 segundos! ¡35! ¡39! ¡42! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Los últimos 10 segundos! ¡10! ¡Hey! ¡Mire para adelante, caballero! ¡Mire para adelante, señor! ¡11 huevos! ¡Los ganadores fueron los hombres! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se llevan! ¡Se llevan ese premio los hombres! ¡Un videograbador para cada uno! A ver, chiquillos, muestren los letreros. Ahí dice: saludos para los Chacón. Saludos para el Monte, Connie y Valesca. Cerquita de Santiago están, ¿ah? Me mata las neuronas, dice la droga. Eso, qué bonita la vida sin droga. Cachureo, la mejor entretención infantil. Papito, tenemos derecho a un aire limpio. No al smog, está bien. Pero aquí hay uno, fíjese, que me llama la atención. Primera vez que viene, ¿ah? Un saludo con mucho amor para nuestro papá allá en la Antártica. A ver, déjeme pasar por allá. Permiso, permiso, permiso. Déjeme pasar. Vamos a ver. Sí, que está contenta la señora. ¿Cómo se llama el papá? Héctor Bravo. ¿Qué es lo que hace él en la Antártica? Electricista terrestre. ¿De qué fuerza? Aérea. Fuerza Aérea de Chile, ¿ah? ¡Eso es! ¡Bravo! ¿Usted es la esposa de él? La esposa y mis 4 hijos. La esposa y los 4 hijos, ¿ah? Pero qué bien. Bueno, le vamos a dedicar esta canción al papá que está allá lejos. ¡A ese allá llega volando el pollo y la pava! ¡Amigo! Calladito, cabrón. El gallinero está de fiesta. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. ¡Uh, la mansa pava! ¿No será mucho para el pollo? ¿Qué querés que le haga? ¡Qué palabra! El pollo y la pava se van a casar y todos les deseamos mucha felicidad. El pollo y la pava se van a casar y todos les deseamos mucha felicidad. ¡Pollo, ten tiempo, mi nido! ¿Qué querés, querés, querés? Yo contigo no me arrimo. ¡Quiero pollo por marido! ¿Qué querés, querés, querés? Yo no me meto en ese nido.
Bien, Juanito, bien, bien, Juanito. Hay una señora que lo está llamando, vea para qué. Una señora que está de plomo ahí. Cuénteme, cuénteme, señora, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Quiere mandar un saludo? Un besito a mi esposo que está en la Antártida. Llevamos 7 meses que no lo vemos. ¿A la Antártida? ¿Cómo se llama su esposo? Así, Jureta. ¿Y vienen sus hijos? ¿Cómo se han portado los niños? Súper bien, súper bien. Pregunte cómo se ha portado el marido mejor, porque hace 7 meses que está en la casa. Este gato. Bien, pues súper bien. Creo que su marido está pinchando con una foca, señora, ya. Bueno, vamos entonces con el concurso. Gracias, señora. Saluda a nuestro amigo Francisco Ureta, que está de tan lejos haciendo patria. Señor Lápiz. ¡Viva Chile! Atención, todo el mundo concentrado en la mano. Todo el mundo concentrado. Vamos a ver a quién le toca la suerte. Señor Lápiz, póngase aquí y dígame los números. Dos. Dos, dos. Tres. 2, 2, 3, 8, 2. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 2, 2, está bien. 2, 2, 3, 8, 2. 22.382. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? 2, 2, 3, 8, 2. Acá, acá estamos. ¿Quién lo tiene? Acá. A ver, señora, vamos a revisar. No suelte la guagua, señora. La tía Claudia va a... Mira, la guaguita está abrigadita. Está correcto. Está correcto. Tírele, que el dado le llegue ya. Por acá, Juan, y por... ¡Ay, este gato! ¡Corre, corre! ¡Corre, la señora! ¡Ayúdame! ¡Para allá, pues, señora! ¡Eso es! ¡Ay! De nuevo, más acá, Juanito, de que es más largo el camino que hay que recorrer. Ya, córrensela a la señora. Que le llegue a la señora ya. Eso. Ya, que siga. Tírelo, tírelo, tírelo. La suerte para allá. Ay, si esto nunca resulta, el director loco le da con esta a usted. Ya, tírelo, tírelo, señora. Sí. A lo mejor puede perder con sí, como puede que gane. Solamente queda abierta la última fila, ¿no? ¿Era la última? La primera, era la primera. Y dice, sí. Quiero ganar un video grabador y se lo gana. Se gana el video grabador. Y atención, chiquillas, porque es momento de jingle en cachureo. Llamado Sebastián. Los chiquillos se pueden ganar esta hermosa bicicleta. Un par de patines. Buena suerte, muchachos. Bueno, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Sale este perrito y con su patita le pone presión a esta palanca, hace el pipí hasta acá, enseguida viene, se come todo el yogur y ahí hay una palabra escondida, una palabra incógnita. El primero que me diga qué es lo que dice se va a ganar el primer premio. ¡Atención, atención! ¡Tiempo! La perrita va mejor, la perrita va mejor. ¡Hombre, con fuerza, perrito, con fuerza! La perrita ya viene a comerse el yogur. Vamos a ver cuál es la palabra. ¡Póngale, perrito! ¡Más fuerte hacia abajo, fuerte hasta abajo! Vamos a ver qué palabra es. La perrita ya casi está adivinando. El perrito hace poquito pipí, ¿eh? Pero ahí está entrando, con más fuerza, con más fuerza. Y la perrita parece que ya tiene listo. Vamos a ver cuál será la palabra. Vamos a ver cuál será la palabra. Queda poquito, queda poquito. Perrita Carolina, ¿cuál es la palabra? Jirafa. No, no es jirafa, siga, vamos, siga. Siga, siga. Geografía. ¿Será geografía? A ver, que se acerque la cámara. Atención, vamos a ver si es geografía. Geografía y la ganadora es Carolina. Y después de esa premiación, se necesita presentar a nuestro artista exclusivo. Quiero ver cómo lo presenta cada uno de ustedes. Usted primero, Juanito. Él es un tipo alto, orejón y con el corazón casi destrozado.
¿Quién es? No, pero dijiste que era uno. La uno, papá. No, pues le toca a él. Ah, es que el público va a elegir cuál fue la mejor presentación del artista. Ya. Bueno, hágalo bien. Bueno, él es un gallo alto. ¿Es un gallo o un conejo? ¿Qué es lo que es? Ay, ay, ay. Ya, este está descalificado. Se fue. Le toca a usted, Manguerita. Que está alegre. Vamos. Aro, aro, aro. Ahora viene el conejo más enamorado. Me estoy refiriendo al conejo Wenceslao. Ahora viene Epidemia. Él es el tipo más romántico de cachureos. Ha logrado calar hondo en los corazones de conejas y conejitas. Me refiero al conejo Wenceslao. Está bien, está bien. Ahora viene, ahora sí que viene la presentación. Tenemos tiempo. Adelante, Piojo, dele. Ese corre. Conejo con el corazón serpiterno, eternamente enamorado de la vida. Pare. ¿Qué me dijo? ¿El corazón serpiterno? No. Cabezón significa siempre eterno. Ya. No, yo pensé que usaba siempre un terno. Vámonos. Con sus canciones nos llena de pasión, de emoción hasta las lágrimas. ¡Qué terrible cuando él canta! ¡Nos hace llorar de alegría y de esperanza! ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue el mejor? ¿Qué pasó en el público? ¡El Piojo! ¡Manguera se gana el premio! Y aquí hace su entrada Hervé Vilar Wenceslao. ¡Ahí viene! Aquí llegó el sonido mágico de Wenceslao. ¡El rey de la cocina francesa! ¡Epa, epa, epa, con sabor! Tú no te descuides porque soy muy listo. Ponle un guardaespaldas a tu corazón. Y si te descuidas y no me vigilas, yo te juro que te robo el corazón. Te robaré el corazón. Y lo pondré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llama. Te robaré tu corazón. Y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. ¡Eso, Wenceslao! Te robaré tu corazón. Y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llama. El galán de cachureo. Y aunque tú no gentil, quieras, no me podrás amable, parar. Yo te juro que generoso voy a ser el tu billete. Amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. Si quiere pasarlo bien, y que siga la magia, salga con Wenceslao a comer. Y su sonora. Wenceslao. Tendría usted que recibir un golpe en la nuca para lograr que Wenceslao se pusiera con 12 lucas. Ponle un guardaespaldas a tu corazón. Y si te descuidas y no me vigilas, yo te juro que te robo el corazón. ¡No me hice coro! Te robaré tu corazón. Y lo tendré muy cerquita de mi alma. ¡Toma, señorita, para usted! Y lo pondré cerca del sol. Para que sea un corazón en llamas. Te robaré tu corazón. Y aunque tú no quieras, no me podrás parar. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. ¡Ay, qué ensayar este cassette de cachureo! Te robaré tu corazón. ¿Quién está cantando? Y lo tendré muy cerquita de mi alma. Y lo pondré cerca del sol. ¡Toma, para usted! Para que sea un corazón de llamas. Te robaré tu corazón. Y aunque tú no quieras, yo me podré esperar. Eso es. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda la vida voy a ser tu amor. Yo te juro que voy a ser tu amor. Por toda tiempo? La vida voy a ser tu amor. El grito. Y si Dios así lo quiere, el próximo domingo, más alegría, más entretención con Cachureos aquí en su canal, Canal 13. Nos vemos, chao amigos. Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú. Chao, hasta siempre. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.